Bienvenidos y bienvenidas a Imagen Pública Televisión. Un honor, un placer, un privilegio. William Medrano, Mariano Abreu estarán esta hora completita con ustedes. Maestro, ¿quiénes tendremos hoy? Hoy tendremos una gama de invitados extraordinarios, pero debo decirle, profesor, que estamos contentos por nuestros televidentes que están ahí toda la semana esperándonos. Hoy justamente a un mes de las elecciones de Estados Unidos, con Donald Trump que está... Un debate absurdo, desastroso. Desastroso con Biden y tiene COVID, Donald Trump. Así es, y Melanie también, su esposa. Y también Melanie. Entonces, una semana también donde el COVID en República Dominicana ha tomado como otro repunte. Vimos que el día de ayer el COVID como que volvió a subir los infectados. También las personas que fallecen, también subió otra vez el número a 9. Suben el horario del toque de queda. Exacto, sube el COVID. Y sube el COVID, así es que es fin de semana y el cuerpo lo sabe, pero también el COVID lo sabe. Nosotros tendremos hoy en la entrevista principal, Personal Branding, a una diseñadora de interiores exquisita. Hilary Lancaster es nuestra invitada, una mujer premiada internacionalmente con una firma de interiores que está en 11 países, escuche bien, no es cualquiera, 11 países, incluyendo Londres, Dubái, República Dominicana, Sydney, Australia, etcétera. Y que aquí hubo un premio para ella, ¿verdad? Así a través del Hotel Club El Hotel Med. Del Club Med, que está en Punta Esmeralda, sí. En Miches. Que para allá, vamos, ¿verdad, profesor? Para allá vamos pronto. También, maestro, vamos a hablar de difamación e injurias. Un tema interesante, profesor, ese. Ahí vamos a tener dos invitados que van a estar hablando con nosotros, el doctor Pérez Volque, dos veces presidente del Colegio de Abogados. Sí, un experto, ¿verdad? Y el director de la Policía Nacional no ha permitido que tengamos al primer teniente, Armando Díaz, que estará desde el DICAT dándonos algunas perspectivas de ese delito. Sí, deberíamos como enfocarnos, de verdad, porque ese delito se está haciendo muy muy común en las redes sociales, profesor. Hay que Facebook, hacer algo, Instagram, hay que hacer algo. Esas cosas. Y vamos a alertar precisamente con este penalista, el doctor Pérez Volque, un exquisito penalista, y este policía cibernético que van a estar con nosotros hablándonos de eso. Pero hay otro plato fuerte todavía, maestro. El tema del golf. Del golf. Con el profesor Araújo. Así es. ¿Sabe que el golf en República Dominicana se está volviendo una práctica? ¿Se está interesante? Hace mucho, maestro. A diferentes clases sociales. Lo que pasa es que se está haciendo que la gente tome conciencia. Usted sabe que el haber encerrado a la gente a que no hay discoteca, no hay restaurante nocturno, las personas están buscando una manera de socializar y el golf es perfecto para eso. De eso vamos a hablar hoy. Si yo fuera usted, tomara lápiz y papel. Porque en este programa se aprende su cultura, su acervo cultural, crece. Créame que cuando este programa termine, usted tendrá más conocimiento, mejores conocimientos y depende de usted si de eso convierte una mejor actitud. Bienvenidos a Imagen Pública Televisión. Permanezca con nosotros. Nitro de una vez, con planes de 12, 24 y 36. Con lo rápido y barato que será tu internet, quería ver la movie, ya la puedes ver. Con Win Nitronet el streaming no es problema. Te cargas rapidito y comparte lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera y lo mejor de todo que rinde tu cartera. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Win Nitronet. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Win Nitronet. Bienvenidos a este segmento especial donde queremos que su acervo cultural crezca, que usted cuando termine este programa haya aprendido algo, que la información que reciba con nosotros le sirva. El tema de hoy, difamación e injurias en las redes sociales. Tenemos de invitado a dos personas que van a apoyarnos y van a
educarnos. Primero el doctor Pérez Volques, dos veces presidente del Colegio de Abogados Penalistas, y el jefe de la policía, el director Eduard Sánchez, me permitió tener con nosotros al primer teniente Armando Díaz, que está con nosotros representando el DICAT. Muchas gracias a ambos por estar en Imagen Pública. Doctor Pérez Volques, bienvenido. Muchas gracias, Mariano Abreu, por tu gentileza de permitirle hablar a la República Dominicana. El doctor Pérez Volques está haciendo un gran esfuerzo. Se encuentra por la ciudad de Samaná en gestiones profesionales y aún así va en el vehículo. Y por el retraso que hemos tenido en iniciar el programa, pues ya él estaba en carretera y se pudo conectar ahora con nosotros. Armando Díaz, primer teniente de la Policía Nacional del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, DICAT. Bienvenido, Armando, ¿cómo estás? Muy bien, Mariano. Saludos, un placer estar con ustedes. Qué bueno. Mi compañero William Medrano es quien inicia el abordaje del tema. Un tema interesante, doctor Pérez Volques, un tema interesante, Armando Díaz, el tema de la difamación e injuria en las redes sociales. Una forma de dañar vida, dañar familias. Reputaciones. La reputación, ¿verdad?, institucional muchas veces y también de personas físicas. ¿Cuáles son las medidas, verdad, que se están tomando para ir corrigiendo, ir limpiando y evitar que se usen las redes sociales para mal informar? Y aquí quiero que lo veamos desde dos aspectos. Primero, el aspecto legal, y ahí el doctor Pérez Volques nos ayudará. Y segundo, la consecuencia de la violación de ese aspecto, correcto, legal. Sí. Y cómo se persigue ese crimen, ese delito. Y ahí entonces nos ayudará el primer teniente Armando Díaz del DICAT. Doctor Pérez Volques, ¿está tipificado esto? ¿Hay una ley, hay un código que impida que o que certifique o que corrija o impida que esto suceda? Mire, mi querido amigo Mariano Abreu y mi querido amigo Medrano, los franceses dieron nacimiento a ese tipo penal llamado difamación e injuria. En Francia, la gente dirimía su honor, su honra, su buena fama y su nombre con el duelo. Almas, padrino y el duelo. Como en Francia eso se generalizó tanto que muchos franceses entonces estaban muriendo, los franceses decidieron que la honra, el buen nombre y el honor deba ser resarcido no a través de la violencia, sino a través de las vías civilizas, vale decir, a través de los tribunales. Y votaron entonces el código de Lamparier, el código de Napoleón Bonaparte, el hombre de Santa Marta, Santa Elena y Waterloo, el pequeño gigante. Y en ese código se estableció en el artículo 367 lo que es la difamación y lo que es la injuria. Luego entonces el tiempo transcurrió y vino la época moderna donde no solamente se difama en sitios públicos, porque la difamación e injuria del artículo 367 del Código Penal es una difamación e injuria de derecho común. Para esa época no existía esta forma de la gente comunicarse, por la que estamos comunicándonos hoy, el internet, las redes. Y la gente ahora difama también a través de las redes, difama también a través de la radio, el periódico, la televisión. Hay tres tipos de difamación: la de derecho común, 367 del Código Lamparier, la de la ley 6132 sobre expresión y difusión de pensamiento, la que se hace por la radio, la televisión, el periódico, y la última difamación moderna, la de la ley 5307 o ley sobre delitos de alta tecnología, que nuestro invitado también, o el invitado de ustedes, nuestro amigo que va a hablar, maneja muy bien ese tema y nos va a explicar a todos las consecuencias de cómo ellos encontrar a las personas que utilizan ese medio. De manera que en la ley 5307 establece el artículo 21 sanciones desde un mes a un año y multa desde 5 salarios hasta 500 salarios, 5 salarios mínimos hasta 500 salarios, para aquellas personas que tienen el valor
de atacar la buena honra de una persona. O sea, ¿qué prohíbe la ley, tanto del derecho común, ley especial de la 6132 como la 5307? Bueno, que ciudadanos tengan cuidado al momento de expresar una opinión, porque si bien es cierto que los seres humanos tenemos derecho a la libre expresión del pensamiento, no menos cierto es que ese derecho está limitado hasta donde llega el derecho del buen nombre del tercero. O sea, la gente tiene que tener prudencia al momento de expresarse en contra de alguien, porque eso, cuando usted le dice a alguien ladrón, o cuando usted le dice a alguien tal o cual cosa, eso ataca su patrimonio. ¿Cuál es el patrimonio de un hombre serio? Su nombre, su moral, su historia. Entonces hay seres humanos que pueden dejar pasar eso por alto, por aquello de que los derechos se ejercen o no se ejercen. Y entonces eso es una acción que le corresponde a la parte afectada. Pero la difamación e injuria de esa ley 5307 es de derecho penal puro, es decir, de acción pública pura. No es de acción pública a instancia privada, ni tampoco es instancia privada. Las otras dos difamaciones, la del derecho común y la de la ley 6132, es acción pública, es instancia privada. El Ministerio Público no participa. Pero en esta difamación de la ley 5307, delito de alta tecnología, ahí participa nuestro parquet o nuestro fiscal. Es quien tiene el proceso, la dirección total del proceso en compañía de la víctima, del querellante o del actor civil, vale decir, de la persona afectada. La ley quiere la protección del buen nombre de los seres humanos. O sea, usted no puede coger una red, ni puede coger una televisión, ni una plaza pública para usted cuestionar la vida de una persona que ha decidido tener una vida de dignidad, de esfuerzo, de sacrificio. Y entonces usted, lleno de un valor, y decirle tal o cual cosa. Ahí la víctima tiene el derecho de ir a poner su querella donde el fiscal, para que la persona se retracte de eso, le pida una disculpa públicamente por el mismo medio en que produjo la difamación. Si no lo hace, entonces sea el fiscal a poder al juez la medida de coerción en materia 5307, y luego se apodera a un juez de la instrucción, y finalmente se apodera a un juez de fondo, para que esta persona que tuvo el coraje de cuestionar la buena fama, el buen nombre, la dignidad y la moral de un ser humano, entonces con pruebas le presente al fiscal porque él dice que Juan Pérez es tal o cual cosa. Con prueba, él tiene que probar que él está cuestionando esa moral porque tiene suficientes pruebas de que esa persona es lo que él dice que es. Si no probó eso, viene una sanción punitiva y viene una sanción económica. Tiene que resarcir el daño por dos vías: el daño punitivo penal, represivo, la pena, y el daño de la indemnización o la reparación civil. Yo quiero decirle a los amigos que utilizan las redes y que utilizan la radio y los periódicos, y que en plaza pública generan cuestionamiento de seres humanos que han construido su patrimonio, porque hay un patrimonio económico y hay un patrimonio moral. Para ciertos seres humanos, el patrimonio moral es tan importante, y para otros, más importante que el patrimonio económico. Doctor Pérez Volque, en ese orden hemos visto que la revolución de las redes sociales, la evolución y revolución, provoca que también se saquen informaciones malversadas, y muchas veces no se conoce el origen de quién está mal informando. ¿Hay algo para esto o es un tema que ya le correspondería al teniente Armando Díaz? Eso le corresponde al comandante Armando, que sí maneja muy bien ese tema. Precisamente, nosotros los abogados nos acompañamos del fiscal, y el fiscal se acompaña de los técnicos que son auxiliares de justicia, que es nuestra Policía Nacional, que tiene un cuerpo muy competente, y entre ellos está el comandante Armando, que nos va a explicar, Armando, y nos va a enseñar cómo ellos logran saber de qué aparato salió la información. ¿Cuál es el procedimiento que en el DICAT persiguen? La querella frente al fiscal. Es lo primero. Y el fiscal se hace acompañar
de sus auxiliares, de la Policía Nacional, esos expertos, y entonces con esa prueba de dónde salió esa información, entonces el fiscal procede al debido y con digno apoderamiento del tribunal competente, que es el tribunal del juez de la instrucción o medida de coerción. Armando, Armando Díaz, primer teniente de la Policía Nacional del DICAT, ¿cómo es el procedimiento dentro del departamento? ¿Qué le llega a ustedes? ¿Una persona con una situación o la persona primero va y pone una querella y va con la querella donde ustedes? ¿Cómo es? Explícanos un poco. Sí, primero felicitar la gran aclaración que hace en materia jurídica al doctor Pérez, que fue bastante preciso, lo que significa el honor, ¿verdad? Agregar que nuestra Constitución de la República, en el artículo 44, es bastante precisa con el derecho a la intimidad y al honor personal. O sea, para nosotros los dominicanos tenemos ese derecho, el derecho al honor. Se reconoce eso, el derecho al honor y al buen nombre y a la imagen propia. Entonces, basado en ese artículo, ¿verdad? El artículo 44 de nuestra Carta Magna, tenemos ese derecho. Entonces, la ley 53-07, en su artículo 21 y 22, como nos explicaba el doctor Pérez, tiene difamación e injuria pública. Son dos conceptos parecidos, pero no son iguales. La difamación e injuria pública, cuando se comete a través de un medio electrónico, tiene sanción en la República Dominicana y se trabaja acción pública, instancia privada, para que los organismos de persecución del Estado Dominicano puedan realizar una investigación. Es necesario que la víctima interponga una denuncia o querella ante el Ministerio Público o el Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Partiendo de ahí, se inicia un proceso de investigación donde se debe recolectar la información precisa desde dónde se está originando esa difamación o injuria pública. ¿Cómo es ese procedimiento, Armando? O sea, ¿por qué vía ustedes hacen contacto con ese aparato digital? Me imagino que ubican el IP address. ¿Cómo es el procedimiento técnico, por favor? Todo dependerá de las plataformas digitales que intervengan en la comunicación. Me explico. Si la difamación es a través de Facebook, o Instagram o Twitter, se utilizan canales de cooperación internacional para poder obtener registro de conexión de esos perfiles, cuentas, páginas que sean utilizadas para realizar la difamación. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que para los Estados Unidos, tal vez no se ha considerado eso, una difamación, un hecho de tipo penal. De hecho, la primera enmienda de los Estados Unidos brinda o suministra lo que se conoce como la libertad de expresión, que protege esa libertad de derecho, de libertad de religión y de expresión sin interferencia. Entonces, por eso vemos casos de que son relacionados a difamación y no se utilizan técnicas de cooperación internacional, sino se utilizan otras técnicas ideadas a certificar esos perfiles que se están dedicando a difamar y presentar a la acción de la justicia. Pero no así como una investigación con coordinación internacional. ¿A qué me refiero con coordinación internacional? A que si la data, por ejemplo, la data que aloja esos perfiles no se encuentran en la República Dominicana, sino se encuentran en unos servidores de California, que básicamente allá es que esas redes sociales alojan sus datos, y para nosotros obtenerlas necesitamos esa cooperación internacional. Pero como allá no es un delito del tipo penal, esas figuras de difamación e injuria pública solo se trabajan desde el punto de vista civil. Okay. Pero no es un tipo penal. Okay, primer teniente entonces, Armando, primer teniente Armando García. Díaz. Sí. Porque ahora también no es solo Facebook, no es solo Instagram, no es solo también está TikTok, está Snapchat, porque hay un sinnúmero de redes sociales. El mismo WhatsApp también se está utilizando y hay otros más, hay muchos otros
mecanismos que ahora han evolucionado con las redes sociales y lo están utilizando para dañar imágenes. Hay una pregunta que va a hacer el profesor Mariano. Cuando alguien redirecciona el IP address a otro país o lo que sea, ¿ustedes son capaces de identificar eso, Armando? Sí, usted se refiere a métodos de proceo, ¿verdad? Proxy, que sí, es la palabra técnica, y a VPN, a utilización de VPN. Sí, nosotros tenemos allá un personal capacitado, dedicado a eso, a esas personas que tratan de enmascarar su dirección IP y figurar que se encuentra en otras localidades, con tecnología y con acuerdos de cooperación y tratados de y convenios de ciberdelincuencia. Nosotros tenemos esas capacidades para poder determinar, no importa que el ciberdelincuente esté enmascarando su dirección IP. Son técnicas un poquito más robustas que toman un poco más de tiempo, pero hemos tenido casos muy exitosos de personas que entendían que con utilizar un VPN, un proxy, iban a ser invisibles, pero han dejado otras huellas y hemos dado al traste o hemos arrojado luz de esos ciberdelincuentes y lo hemos puesto a la disposición de la justicia. No importa que utilicen esa protección, o sea, utilizando esa protección han sido sometidos a la justicia. Doctor Pérez Borque, difamación, injuria en los medios de comunicación, que son medios electrónicos. Hoy hay programas de televisión por YouTube, programas de televisión por Facebook. ¿Ha tenido usted caso, hay alguna jurisprudencia de algunos casos de difamación, injuria por alguno de estos medios de comunicación? Sí, sí, en los tribunales con mucha frecuencia hay decisiones de condena de ciudadanos que se animan a atacar la buena honra y el buen nombre de seres humanos. Hay muchas decisiones. A diario los tribunales nuestros sancionan esa conducta atípica y antijurídica que se llama delito. Esa conducta a reprochar. Sí, los tribunales y nosotros también hemos fungido como abogados de gente que ha hecho eso. Y la verdad es que ha pasado unos momentos muy desagradables. Y tal como dice Armando Díaz, que es un experto en eso, no hay forma de que la policía no conozca el origen, de dónde vino, de qué ordenador se produjo la difamación. O sea, nuestra Policía Nacional está al más alto nivel en esa materia. Nosotros siempre nos hemos hecho auxiliar de la Fiscalía, y la Fiscalía se hace auxiliar de nuestra honorable policía. Y ellos se toman su tiempo, pero determinan eso, y con esas pruebas en el tribunal, el individuo no tiene otra cosa que hacer que no sea pedir disculpas o buscarse un abogado para que le mitigue la pena, pero al final del día el tribunal establece una sentencia condigna conforme al daño que se le produce al buen nombre de ese ser humano que ha sido afectado. ¿Cuál es la mayor pena a alguien, Mariano, doctor, Abreu y Medrano? Sí. Eso empaña no solamente el honor de esa persona, sino de su familia, de sus hijos, de sus esposas, de sus padres, de sus hermanos. Entonces, a un padre, a una esposa, a un hijo, no le sienta bien que alguien le diga que su papá o su pariente es un ladrón. Exacto. O un corrupto, o un corrupto. O una chapeadora. O un violador. Entonces, eso no sienta bien. Entonces, la gente, la ley, para evitar justamente justicia por propias manos, porque el artículo 149 de la Carta Política de la República Dominicana ha establecido que en la República la justicia se administra a través de la Suprema Corte de Justicia y los demás tribunales del país, y que nadie puede, ahí mismo dice, hacerse justicia por sus propias manos, y que la justicia es gratuita. Entonces los seres humanos civilizos no reaccionamos con actos de violencia, sino que nos vamos al órgano que tiene la competencia abocativa de decidir si fulano es un corrupto o si no lo es. Muy bien. ¿Penas máximas que usted conoce que le han dado a personas que han hecho esa difamación? Un año. Un año de cárcel. En esa ley, conforme esa ley. Armando Díaz, doctor Pérez Borque, muchas gracias. El tiempo de este segmento se agotó. Un honor, un placer, un privilegio. Gracias al mayor general Eduard Sánchez González, director general de la policía, por permitirnos la presencia del primer teniente Armando Díaz, cosa que canalizamos a través de nuestro amigo, el inspector general de la policía, el general Claudio Peguero. Gracias al coronel, el comandante del DICAT, también, sí, mi amigo el coronel Billy,
que ha permitido enviarnos a alguien de tanto conocimiento como es Armando Díaz. Gracias, Armando. Saludo para Billy y saludo para todos los oficiales que componen ese departamento tan interesante y hoy más que nunca tan importante en la policía. Muchas gracias. Siempre a la orden. Doctor Pérez Borges, gracias y que termine su viaje profesional en orden divino. Gracias, primo hermano. Muchas gracias, hermano. Gracias, Pérez Borges. Un abrazo. Usted gracias, y nosotros hermano, nos conectamos en breve. Tenemos a un invitado, el coach de golf. Tenemos con nosotros a el director de Araújo Academy, el señor Manuel Araújo, quien estará con nosotros hablando del golf, de la enseñanza, de la práctica, del aprendizaje. Permanezca con nosotros. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. De regreso, Imagen Pública Televisión, un honor, un placer, un privilegio. Hoy tenemos un invitado especial. Tenemos a mi profesor, el profesor Araújo, de la Academia Araújo Golf y Academy. Y estamos muy contentos, maestro, que usted esté con nosotros. Mire, ese que está ahí es su próximo alumno, un William Medrano. Un placer. Para mí y para nosotros. Será bienvenido a la Academia. Muchas gracias. Qué bueno que está aquí hoy con nosotros para llevarle, ¿verdad, profesor Mariano, a nuestros oyentes, nuestros televidentes, lo que son las primicias del gol, hablar de gol, del origen y del porqué. Es del por qué practicar ese deporte. Araújo, ¿qué es una academia de golf? Una academia de golf es ya como una institución formal donde uno prepara tanto a los jóvenes, los principiantes, los que ya están iniciados, porque ahí están en esa categoría. Regularmente se comienza desde niños, los niños, que tienen ya una formación, uno lo va formando, le va enseñando, lo va creando, ellos van aprendiendo la disciplina del deporte y van avanzando. Entonces, ¿desde qué edad, profesor Araújo, desde qué edad los niños pueden ya irse a tomar práctica de gol? ¿Desde qué edad? Un niño... Desde que ya puede agarrar un palo, puede aprender. Puede aprender. Sí, inclusive están esos palos plásticos. Ok. Que ellos ven a su papá haciendo el movimiento y inmediatamente. Eso es como los dientes cuando los niños. Pero también, maestro sí. Araújo, hay personas que, como yo, que no tuvimos la oportunidad que tienen los popis como William de aprender desde pequeño el golf, de pronto ya siendo ejecutivo, siendo adulto, la necesidad de socializar con los clientes nos lleva a querer aprender el golf. También una persona ya en edad de 30, 40, hasta 50 años puede empezar a aprender a jugar golf. Claro, claro que sí. Y más ahora que hay lugares donde se puede aprender. Fíjese, donde yo trabajo, Isabel Villa, son mucha la gente que han aprendido. Y ya eso tenemos ya desde el 97 dando clases. Wow, ya ha llovido mucho. Ha llovido mucho. En aquellos tiempos era imposible aprender a jugar golf. Porque el golf estaba para la persona exclusiva.
Era más elitista. Más elitista. O sea, para coger una clase de golf había que ir al country club, o ir a la Romana, o viajar a Miami. Pero gracias a Dios que se creó ese campo en aquellos tiempos y que hay facilidades. Ya, okay. Ya no hay que ser, o sea, para aprender a jugar golf, o sea, no hay que gastar gran fortuna ni nada. Porque, son mucha la gente que aprende. Desde que el golf inició, profesor Araújo, desde que el golf inició, dice que se empezó a jugar golf desde el año 26 antes de Cristo en Roma. Y dice que antes jugaban ellos como con unos palos ordinarios, con la punta como achatadas, para poderle pegar a la bola. Y se pensó desde el principio que el golf era para una élite muy alta. Y como usted dice ahora, el golf no es para la gente que tenga mucho dinero, ni que sea millonario. O sea, no necesariamente. No necesariamente. Ya hay mucha facilidad. Sino que todos podemos participar en el golf. Araújo, ¿cómo se convierte un jugador como usted, que me imagino empezó como jugador, en profesor, en maestro de golf? Excelente. Fíjese, yo tuve la dicha que nací al lado del campo de golf. Mi mamá era que le vendía comida a los empleados y a los cadis. Qué bien. Santo Domingo Country Club. Entonces, yo como cadis me crié y tuve mucho tiempo trabajando. También unido a mis estudios, porque yo estudiaba, cadeaba y trabajaba. Y ayudaba a mi mamá. Porque mi mamá tenía el negocio de la paletera, que yo era que manejaba eso, la ayudaba. Pero también estudiaba. O sea, regularmente los días que nosotros teníamos libre para jugar, que eran los lunes, yo estaba trabajando, estudiando en la universidad. Y ahí me formé. Yo le agradezco y estoy totalmente convencido de que mi gran suerte fue nacer al lado de un campo de gol. Sí. Ahí conocí los altos ejecutivos. Circunstancia. Circunstancia. Porque en realidad mi sueño siempre fue ser contador. Y yo. Contador. Sí, contador. Ese era mi sueño. A darte cuenta, palos de gol. Sí, fíjese que amo tanto el gol, me dediqué y me preparé para eso. ¿Dónde se preparó? Sí, mire, yo tomé entrenamiento, yo fui a la Jim McLean. ¿Eso como, dónde como yo era ejecutivo en Miami, en la Jim McLean. Como yo era ejecutivo de Codetel en aquellos años, ya del 96 yo tenía visa. Otra dicha que en Miami vive mi tío. Y pude ir allá en vacaciones y fui a la Jim McLean y tomé entrenamiento para enseñar en aquellos años. Para teacher. Para enseñar, sí. Excelente. Inclusive, la instrucción que yo tuve allá fue con una mexicana, que era la única que hablaba español en esos tiempos. Y cuando me vio golpeando la bola, me dijo, pero usted... Digo, no, yo vine a actualizarme. ¿Qué tiempo? A aprender. ¿Qué tiempo allá estuvo en esa academia? Tuve 13 días. 13 días, sí, preparándose. Preparándome. Araújo, ¿cómo el ciclo? O sea, una persona que llega a la academia de Araújo, va a Isabel Villa, lo contacta, los números de Araújo están en pantalla. ¿Cuánto dura el proceso? ¿Cuántos días a la semana? ¿Cuántas lecciones tiene una persona que dar para ya poder salir al campo? ¿Cómo es eso? Excelente. Fíjese, la persona que nunca han cogido un palo, o sea, vamos a decir los principiantes, nosotros impartimos un curso básico de 10 clases. Con 10 clases, viéndonos dos veces en la semana, entiéndase lunes, miércoles, martes, jueves. O sea, como 5 semanas entonces, profesor. Cinco semanas, si se cumple con el horario establecido, porque coordinar el movimiento toma tiempo. ¿Cuántas horas usted le recomienda que tome el interesado por sesión? ¿Cuántas horas? Sí, déjeme explicarle el curso, porque ahí todo lo coge de una vez. Sí. Regularmente la clase es una hora. A una hora. Cada sesión. Cada sesión una hora. En 10 sesiones, si se toman corrido, te enseño los fundamentos básicos. O sea, usted va a terminar golpeando medianamente la bola y preparado para jugar, si se le dedica el tiempo. Ya. Okay. Obviamente, ya cuando vienen personas que ya saben jugar, vamos a decir que un clase B, un clase C, entonces ya esa persona es diferente porque yo lo grabo, le chequeo. Y eso para afinarle los tiros. Para afinarle y para entrenarse y encontrar la falla. Excelente. Una
pregunta, República Dominicana tiene alrededor de 27 campos de golf, ¿no? No, más. Más, ¿cuánto más tiene ya? No, activo, de, hay 30 y pico de campos, wow, de golf. 30 y pico de campos de golf activo. Un hoyo, un campo de golf tiene 18 hoyos regulares, ¿no? Se supone que en 72 palos usted debe hacer 18 hoyos, según las explicaciones que usted nos ha dado. ¿Cuándo se considera un jugador, después que se entrena con usted, que tiene hándicap? ¿Y cómo es ese proceso? Excelente. Fíjese, después que usted toma el entrenamiento, vamos a suponer que usted tomó su entrenamiento, cogió las 10 clases corrido. Usted está golpeando medianamente la bola. O sea, que después que usted conoce lo básico, que se le enseña lo básico, vamos a decir que usted es un 36 de hándicap, que es el máximo para alguien que ya tuvo su entrenamiento. ¿Eso qué quiere decir ser 36? 36 de hándicap, eso quiere decir que el campo de golf que se hace, en que son 18 hoyos, que se hacen en 72 golpes. El que juega a 72 golpes, vamos a decir que es un cero de hándicap, porque juega la cancha a la par. Entonces, 36 de hándicap es el punto de inicio cuando ya usted ha tomado el entrenamiento. El que hace 36 golpes por más encima que los 72 que debería hacer. Que debería hacer, exactamente. O sea, sería entonces 108. 108. Pero usted no va a tirar 108 la primera vez. Usted va a tirar 140, 150, habiendo tomado el entrenamiento. Ahora, luego usted va a bajar y va a tirar 140. Y después va a bajar 120 y va a ir bajando. Excelente. Hasta que llega y cumple con el objetivo principal del golfista, romper los 100. ¿Cómo alguien que nos está viendo ahora dice, se ha motivado, dice, yo quiero entrenarme, ir con William, que William va a estar con usted todas estas semanas, estas 10 clases que va a tomar con usted? Esa persona que quiere empezar ahora, con llamarlo, con los números que están en pantalla, ¿tiene usted, toma WhatsApp, ese número tiene WhatsApp? Sí, sí, sí. Yo tengo mi número, regularmente trabajamos por cita. Allá en la academia, yo soy uno de los profesores que trabaja estable allá, de los instructores, y ahí en la pantalla, allá en la pizarra, están los teléfonos. El suyo lo pueden ver en pantalla aquí en el televisor, pero también Araújo está en las redes sociales, la Academia de Golf Araújo, pero usted le escribe a ese teléfono que está en pantalla o lo llama y hace su cita con el maestro Araújo. Yo se lo recomiendo. A mí, en lo particular, me ha sido de mucha satisfacción, me ha afinado mi juego, me ha enseñado muchas cosas porque yo empecé a jugar con prácticamente neófitamente, y el maestro Araújo ha tenido la paciencia, que es muy importante un profesor, la paciencia de aceptar todos mis errores e irlo corrigiendo paulatinamente. Excelente, maestro. Excelente. No, profesor, y he visto el entusiasmo suyo, porque en las últimas semanas, déjeme decirle a los oyentes, que usted se ha visto entusiasmado y me invita muchas veces, profesor, pero a veces uno no tiene como la disponibilidad del tiempo, porque ahora sí lo vamos a ponerlo, para volver a retomar esas prácticas y afinar el tiro. Usted tiene su propia academia, ¿verdad? Para... Mi propia academia, yo estoy dando clase formal desde 1998, dando clase formal. Desde el 98, son 22 años ya que tiene usted. Sí, sí. Regularmente, como explicaba don Mariano, trabajamos por cita. Correcto. Coordinamos los horarios, estamos abiertos allá desde las 7 de la mañana. Ahora con la pandemia, el horario lo han ido variando. Perfecto. Pero ahora están ya hasta las 8 de la noche. Llame, haga su cita y entrene. Perfecto. No se vaya, que tras la pausa tenemos una invitada especial, una invitada de honor, Hillary Lancaster, diseñadora de interiores, que fue responsable de diseñar uno de los hoteles más importantes de Mitchell's, el hotel del Club Med, que ganó precisamente por esos diseños que hizo en el hotel, una premiación. Quédese con nosotros y volvemos en breve. Profesor Araújo, muchas gracias. El placer es mío. Muchas profesor, gracias. Profesor, encantado. Mío. Muy bien, sí. Volvemos en breve.
De regreso a Imagen Pública Televisión, un honor, un placer, un privilegio. Soy Mariano Abreu y Volques por mi madre, apellido materno que me honra, apellido materno que me llena de beneplácito. Para mí es un honor cada semana estar con ustedes por los diferentes canales que pueden ver esta transmisión semanal. Hoy nuestra personal branding es Hilary Lancaster, una diseñadora de interiores que ha marcado, que ha dejado legado, que ha construido cosas hermosas. Con ella vamos a hablar y tendremos el beneplácito de que mi amiga María Luisa Henao va a hacer la traducción, porque Hilary todavía no maneja a grandes rasgos el idioma español. Así que gracias a ambas por estar con nosotros. Un placer, un privilegio. Buenas tardes. Tenemos el placer de tener a la señora Hilary Lancaster, diseñadora de interiores, en nuestro programa el día de hoy. Muchas gracias, señora Mariano. Hola, ¿cómo estás, Hilary? Invitarme a su programa. Un placer, un honor. Primero, queremos saber de dónde eres, dónde naces. Well, first of all, we'd like to know where are you from? Where does Hilary come from? Hilary actually comes from Papua New Guinea, is where I was born, which is like an island. So maybe I'm an island girl, born in Papua New Guinea, and then I grew up in Australia on another island. So I've come a long way to Dominican Republic. Well, Hilary es una chica isleña porque nació en Guinea, Papua New Guinea, si esta es la traducción correcta, pero vivió y creció en Australia. Excelente. Nosotros hemos visto algunas de las artes, porque eso que haces es arte. ¿Cómo y desde cuándo nace en Hilary la intención, el deseo, el anhelo, la inspiración de trabajar diseño de interiores? Where does the drive to study interior design and art come into your life? When I was at school, I was very creative and I took art as a subject, and I applied to do architecture and interior design, and I needed to make a decision and I chose interior design, and I realized now it's the best choice because I'm a designer, not an architect. There's a big difference. Realmente desde joven siempre elegí las clases de arte, y luego cuando llegué al nivel universitario, pues tenía que elegir entre diseño de interiores y arquitectura, y elegí diseño de interiores, y estoy muy complacida de haber elegido ser diseñadora de interiores porque es muy diferente de ser arquitecto o arquitecta. I have like a sensitivity to materials and textures, interior textures, and to create an interior atmosphere. Tengo una sensibilidad para las texturas y poder transformar los interiores. Su empresa, ¿cuándo nace? ¿En qué países está radicada? ¿Cuándo le llega la decisión de formar una empresa aparte de las que ha trabajado? ¿Cuándo llega ese momento en que Hilary dice, debo tener mi propia empresa para, me imagino, hacer mis propios diseños? When does the need come for you to create your own company? 13 years ago, I found myself in a position where I could start my own company, and it was life making a decision for me.
And since I started, I didn't look back because my strength and my creativity and my talent has come out much more strongly now with my own vision and my own independence. Hace 13 años estaba en una posición de poder hacer un negocio independiente y fue lo mejor que hice porque mi creatividad pudo aflorar, ya que podía crear libremente. He visto en el perfil, en la bio de Hillary, que ha ganado diferentes premios internacionales, 2016, 2017, 2019. ¿Cómo es posible que alguien pueda abarcar esos diferentes premios? Y veo que en esta ocasión en el Club Med estamos hablando de un proyecto sustentado y precisamente formado por sustentabilidad. ¿Cuál ha sido la inspiración que le llevó a trabajar en este proyecto del Club Med de la ciudad de Mitges? I see that you've been awarded many different awards throughout your career, but this one in particular for the Club Med Playa Esmeralda de Mitges. What was the inspiration? I see that it's a sustainable project. What was the inspiration to start that project in particular? When I traveled here 4 years ago, I was amazed by the color and the life and the energy and the happiness and the spirit of the country. And I traveled around and did research on local food, local culture, local architecture and design. And this gave me the inspiration to create a resort that was representing the color and happiness of the country. Realmente mi inspiración empezó hace 4 años cuando visité la República Dominicana por primera vez. Empecé a estudiar su cultura, su historia, su arquitectura, diseño. Y este proyecto, pues, quería que reflejara eso, el país, la felicidad que se vive aquí en los espacios interiores del hotel. Yo quiero que el director me ponga, por favor, algunas de las imágenes. Porque yo estuve viendo las imágenes que nos enviaron y me gustaría que sea Hillary quien nos explique algunas de ellas, por qué ese tipo de diseño y en qué están basados. A mí en lo particular me pareció hermoso, me pareció basado en un Edén, porque hay colores, hay alegría, hay fiesta. Ahí se ve que hay un momento de esplenditud y por suerte nosotros los dominicanos somos así, no es suerte, es coincidencia, ella lo dice, o sea, cuando empezó a estudiar el país y empezó a estudiarnos cómo somos, pues muy probable esto que ella ha reflejado en Playa Esmeralda del Club Med en Mitges ha sido fruto de eso. Miren qué preciosidad, miren qué vistosidad, miren los colores, las palmas, hermoso. Hillary, ¿cómo traduces tú esto que estamos viendo? He wants to display on the screen some pictures of the hotel so that you can explain for yourself how you came about, because we can sense the culture in this in the interior design of the project. The image that you had on the screen before with the, because I sent you images of two of our projects. The Club Med Mitges is different to all of our projects because it's a huge celebration of, it's like this one, for example. This is a restaurant that is has overlooks, it has an amazing view looking out to the water.
And the theme of this is called Emerald Paradise. So it's the color is an emerald green inspired by the jungle. And then we have animals and flowers and fabrics that are very bright to give that amazing feeling of being submerged or within the jungle. Este restaurante en particular se llama Emerald Paradise o Paraíso Esmeralda y tiene una vista espectacular al mar. Entonces queríamos dar la sensación como que todavía la gente estaba dentro de la naturaleza a través de los colores vibrantes y poder reflejar eso en la vista que tenían. Cuando hablamos de marca corporativa, marca personal, siempre hemos dicho como consultor de imagen pública que la marca personal permea la marca corporativa. ¿Cuáles son las cualidades, las características de tu marca personal que se puede reconocer, se puede identificar en la marca corporativa de tu empresa? As a brand expert, I can say that your personal brand is always reflected in your corporate brand. So what are the characteristics of your brand, of your company's brand, Big? I think in our corporate brand, we really value relationships. We value diversity in the work that we do, and we have an internal diverse culture. We have many nationalities working in the company, and we nurture our relationships. That's really important to us. We nurture our clients as we nurture our projects as well. Uno de los valores importantes de nuestra marca es la diversidad, ya que tenemos diversidad en las personas que trabajan con nosotros y diversidad para que también la creatividad pueda crecer. Y uno de los otros valores importantes son las relaciones que tenemos con nuestros clientes, las relaciones humanas dentro de nuestro equipo y con nuestros clientes. And the human touch is very important to us, and I would say that is one of my personal characteristics that I enjoy connecting, and I think it's important to connect on a deeper level than a superficial level, because that connection and human touch makes our projects very special. Otro de los valores de mi marca personal que se refleja obviamente en mi marca corporativa es el toque humano en las relaciones. Para mí es muy importante establecer relaciones profundas donde yo pueda entender realmente lo que el cliente quiere, y eso se refleja en el diseño. Mañana pasarás por muchos hoteles, muchos centros comerciales, muchos espacios de oficina, y habrá alguna palabra que cuando se refieran a Hilary Lancaster, alguien dirá. ¿Cuál quisiera tú que sea esa palabra, ese calificativo? Tomorrow or in the future, we will work around hotels, we will walk around shopping centers, office spaces, residential projects. How do you want to be remembered in one word? If you had to choose one word, what would that be? I think it's a very difficult question, but people just call me amazing. I'm too humble to call myself amazing, but that is the one word. So if being amazing means I design amazing interiors and people feel amazing in these spaces, then amazing is the word. Es, yo elegiría la palabra amazing, que quiere decir extraordinario, extraordinaria en español, y porque
quiero que la gente se sienta así cuando camina por mis espacios y cuando está en los lugares que yo he creado. No, soy demasiado humilde para llamarme así, extraordinaria, pero sí quisiera que cuando la gente se refiera a mi trabajo, pues dijera que es algo extraordinario. Excelente. En el mundo requiere de personas extraordinarias como tú. Te doy la bienvenida a Imagen Pública. Gracias por haber estado con nosotros. Y la pregunta final, Hilary, ¿cómo pudieras rentabilizar la inversión de tus futuros clientes cuando ellos se acerquen a ti con un proyecto? ¿Cuál es esa promesa que tú desde Imagen Pública Televisión pudieras hacerle? Hilary, we want to thank you for coming to Imagen Pública, our TV show. The final question is, how do you want to make investors get a return on their investments by investing in interior design? What is your promise to those investors? The promise and the message I would give to investors is that interior design adds value to not just the property. If it's a personal private investment, a beautiful design and high quality finish and high quality production execution adds value to the property. And now investors see that added value and give their projects an edge over other commercial projects. Also, that our company FIG is, we're commercial as well as creative, so we always have the investors' interests in mind as well. So we work to budgets and create amazing, as I said, incredible interiors that have a wow factor but are to a budget. Bueno, realmente mi promesa como dueña de FIG, de nuestra compañía, es agregar valor a la propiedad de cualquier inversionista o cualquier inversión que haga nuestros clientes, sea un proyecto pequeño residencial o un hotel, por ejemplo. Porque cualquier inversión en un diseño de interiores va a agregar valor a su producto y los va a diferenciar de otros hoteles o de otros complejos residenciales. ¿Cuántos países está la empresa? In how many countries is your company? We're in 9 countries now, and we're expanding. Estamos en 9 países y creciendo. ¿Cuáles son? Which countries are they? We are in the UK, France, Spain, the Netherlands, Inglaterra, Asia, Francia, Holanda, Sri Lanka, Dominican Republic, Dubai, Saudi Arabia. Arabia Saudita. Wow. Bueno, la promesa que quiero que me haga es que cuando vuelva a República Dominicana me permita brindarle el mejor café del mundo. Así que gracias por estar con nosotros. Un placer, un honor, un privilegio. Dios la siga bendiciendo. Gracias, María Luisa, por ser el soporte de esta traducción. Hilary, nos vemos pronto. Muchas gracias, Mariano. Es un placer estar aquí. Bye, bye. Gracias. Pleasure. Y a ustedes, queridos amigos, gracias por haber estado en esta hora completita de Imagen Pública Televisión. Como siempre le digo, cuídese, mímase, apapáchese. Usted es la persona más importante del planeta. Nos vemos el próximo sábado. Bye, bye.